El poder estatal y sus funciones. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, los estados son entidades autónomas obligadas a mantener la independencia, la soberanía y la integridad del país. Venezuela está conformada por 23 estados, un distrito capital y las dependencias federales. El poder estatal está representado y administrado por el gobernador o gobernadora, quienes tienen como funciones principales organizar la división política territorial del estado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, administrar los bienes y recursos del estado, crear y organizar los servicios públicos. Ahora les voy a hablar del Poder Nacional y sus funciones. Es el encargado de administrar las políticas comunes a todos los estados del país y se divide en 5 poderes distintos e independientes. Poderes son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. El Poder Legislativo está representado por la Asamblea Nacional, que está integrado por los diputados o diputadas electos en cada entidad por votación directa y secreta. Su función primordial es redactar las leyes del país. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República o Presidenta de la República, el Vicepresidente o Vicepresidenta y los ministros y ministras. El objetivo fundamental es hacer cumplir las leyes y garantizar los derechos y libertades de los venezolanos. El Poder Judicial se encarga de administrar la justicia en el país. Su máximo representante es el Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Ciudadano se ocupa de prevenir, investigar y sancionar los delitos a la ética pública y la moral administrativa. Es ejercido por el Consejo Moral Republicano, el cual está integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República. El Poder Electoral es el que organiza las elecciones en el país y reglamenta las leyes electorales. Además, es el encargado de defender el derecho al voto libre, directo y secreto. Lo ejerce el Consejo Nacional Electoral y sus órganos subordinados. Estimados jóvenes, hemos estudiado un tema muy interesante, como es el poder estatal y el poder nacional. Nos vemos en una próxima oportunidad.